Muy buenas noches, comunidad necia. Y sí, señor, ahí empezamos con, bueno, ahora que está en el cielo el gran Edward Van Halen, Eddie Van Halen. Y es que la noche de hoy tenemos el análisis necio de ese inicio, donde empezó todo para el señor Edward Van Halen. Van Halen, el disco debut homónimo, sí, señor, es el que dio inicio a todo, donde se empezó todo, donde empezaron esos cuatro miembros originales, como lo era, por supuesto, Eddie Van Halen, que Dios lo tenga en la gloria, Alex Van Halen en la batería, Michael Anthony en el bajo, y ese extravagante cantante como lo es David Lee Roth. Claro que sí, hoy tenemos el análisis necio de ese disco debut de Van Halen, y que tiene, bueno, unas canciones increíbles. Es difícil no ponerle buena nota, o mejor dicho, es difícil ponerle mala nota a este disco, porque el disco es genial por donde se le vea. Así que bueno, de verdad que hoy tenemos unos invitados increíbles. Todos son músicos, todos los invitados de esta noche son músicos, así que yo me siento muy contento de que todos vayan a participar la noche de hoy. Y sí, pues este disco de Van Halen salió exactamente el 10 de febrero del año 1978, es decir, acaba de cumplir 45 años, siéntanse viejos. Hace 45 años conocimos a Eddie Van Halen. Bueno, yo no había nacido, por si acaso. Pero bueno, ese fue el inicio de todo. Y la portada de ese disco, obviamente son ellos cuatro ahí en un concierto. Eso fue exactamente en el Marquee, perdón, el Marquee no, en el Whiskey A Go Go de Los Ángeles. Y bueno, sin más preámbulo, porque ya tenemos que empezar a hablar de este gran disco como lo es el debut homónimo de Van Halen, vamos a ir invitando a nuestros invitados. En primer lugar, ajá, ya tenemos aquí una solicitud, es Alberto Hernández desde Alberto, algo que no se imagina, pero se lo voy a mostrar. Vamos a esperar que Alberto se nos una y ya también voy a invitar a Marcelo. A ver, Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Pura vida, mae, pura vida. Pura vida, exactamente. Sí, señor. ¿Y sabes por qué te digo pura vida? Porque, mira, yo soy costarricense también. Mira, cédula, sí, que hay cédula 1. ¿Qué número de cédula sos? Yo soy 90105-0397. Es que tengo las dos, mira, tengo... Tú sabes que nosotros somos venezolanos y yo tengo las dos. Okay, las dos, Venezuela, y porque mi mamá nació en Costa Rica y cuando supe que, bueno, que ibas a estar y que eres precisamente tico, me emocioné muchísimo y dije, wow, un compatriota tico, pues. Porque quizás claro, yo quizás no hablo pico así, bueno, sé de palabras, por supuesto, pura vida más y esas cosas. Pero bueno, bienvenido Alberto, de verdad, contento de tenerte por aquí en Los Necios. Y en primer lugar, antes de darle paso también a los otros dos invitados de la noche, ¿qué significa para ti este disco debut de Van Halen? Mira, y principalmente para uno ser guitarrista, yo me acuerdo cuando uno está aprendiendo sus primeros acordes y llega tal vez alguien más que toca o tiene más tiempo y te pone Eruption de Van Halen y uno es como, ah, eso se puede hacer en guitarra. Inclusive, digo, la fecha, que yo soy más joven, no me quiero ni imaginar en aquella época cuando salió y la gente ponía el cassette. O sea, yo creo que decían, se acabó, ya, esto ya es algo que trasciende cualquier nivel. Y no es solo el tema de la tecnicalidad o lo rápido o lo cool que suena, hay muchísimos elementos rítmicos. De todo lo que caracteriza a Van Halen en general, pero este disco para mí te tira la esencia muchísimo de cómo es la vibra de Van Halen y cómo es Edward como guitarrista en general, ¿verdad? Que no solo es característico por el tapping, por los solos chivas, tiene propiedades rítmicas muy interesantes que le dan ese sabor único, que le dan esa identidad, y por eso para mí como guitarrista, obviamente, en general es probablemente los discos más importantes que hay. Claro que sí, claro que sí. No, para mí, por supuesto, como lo acabas de decir, Edward, increíble, increíble. Mm-hmm. Él prácticamente fue el innovador, el que cambió la forma de tocar la guitarra y de verdad que, wow. Bueno, de todas formas, vamos a hablar de eso en todo el live. Bueno, vamos ahora a darle la bienvenida desde Argentina. Vamos a darle la bienvenida a Marcelo Viera, otro gran guitarrista también, así como tú, Alberto. De verdad que me encanta tener aquí guitarristas para hablar precisamente de quizás uno de los mejores de la historia, como lo es Eddie Van Halen o Edward Van Halen, porque él no le gustaba que le dijeran Eddie, él le gustaba que le dijeran Edward. Y bueno, Marcelo, bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo Todo bien? bien, Marcelo, qué gusto tenerte por aquí. Bienvenido a Qué Necios. De verdad que nos da un placer tenerte por aquí y que bueno, que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de este primer disco de Van Halen. Y bueno, la misma pregunta que le hice Alberto hace unos minutos, ¿qué significa para ti este disco de debut homónimo de Van Halen? Bueno, en principio, como les dije recién, buenas noches y el placer fue el mío, es mío, quiero decir, que ustedes me hayan convocado realmente para hacer un análisis del disco debut de Van Halen, como se dice correctamente. Así que siento un gran honor estar aquí en tu programa y comenzar haciendo este análisis. Saludos a todos para ambos países de acá, de Argentina. Claro que sí, claro que sí. Así que, o sea, hay mucho para hablar y también hay mucho de lo que se dijo acerca de este disco, en realidad que no se haya dicho. Mi primer acercamiento en realidad con Van Halen fue en el año 83, cuando Van Halen vino a Argentina con el álbum Diver Down. Y que yo esto siempre lo cuento en otras entrevistas, que yo era muy chico, tenía 12 años. Y no entendía la música de Van Halen, ¿no? Entonces recién comienzo, imagínate que a los 2 años el oído y la mente todavía no están maduras para comprender una música así. Recién cuando cumplo 14 años, cuando sale el álbum 1984, y cuando salen los primeros cortes de difusión como Ser Jump y Panamá, y el tercero que fue Hold for Teacher. Yo venía tocando guitarra clásica y dije, bueno, yo quiero tocar la guitarra así. Cuando lo vi a Eddie en ese video, caminando sobre la mesa, avanzando hacia la cámara, haciendo el solo de Hold for Teacher, dije, yo así quiero tocar la guitarra. Y cuando escuché esa intro de ese tapping, que hasta el día de hoy sigue siendo tan importante para mí, a partir de ahí yo comencé a hacer una retrospectiva y empezar a conseguir los álbumes anteriores de Van Halen. Tuve en mi casa, que fue el primero que me compré, Van Halen 2 en vinilo, y luego llegó el primer álbum, Van Halen, ¿no? Yo, digamos, voy a abrir el análisis con un dato que no es un dato para nada menor. Hubo un antecedente del disco Van Halen, o también conocido como Van Halen 1, como le decimos acá en Argentina, que fue un demo que les hizo grabar a la banda Van Halen el bajista de Kiss, Gene Simmons. Ese demo, con el correr del tiempo, lo apodaron Van Halen Cero, porque era el anterior al uno. Se lo llamó Van Halen Cero a ese demo. Y ese demo tiene muchos temas que luego fueron de Van Halen 1, como Running with the Devil, luego. Temas como que estuvieron en Van Halen 2, como Somebody Give Me a Doctor, y también tenía un tema que luego fue parte de 1984, o sea, fue muchos años después parte de un álbum, que es House House of of Pain, Pain. House of Pain, en la versión demo de lo que es Van Halen 0, el demo que les hizo grabar Gene Simmons, que produjo Gene Simmons, que ese demo Simmons lo fue distribuyendo por varias gráficas hasta que luego finalmente lo aceptó Warner. Tenía la versión de House of Pain, que cuando termina se escuchan las sirenas que luego serían la intro del primer tema de Van Halen 1, que es Running with the Devil. Yo cuando lo escuché me llamó muchísimo la atención que lo que usaron al final de House of Pain fue en realidad la intro de Running with the Devil. Así que, digamos, es la primera observación que puedo hacer de Van Halen 1 si vamos a hacer un análisis tema por tema, ¿no? O sea, el primer dato que les tiro es eso. Las sirenas, que en realidad son unas sirenas de un camión que ellos en el estudio las procesaron con la tecnología que había en esa época, fueron de intro para Running with the Devil, que es lo primero que se escucha cuando uno escucha Van Halen 1. Eso es correcto. Sí, eso ya lo había escuchado también. Y sí, es bueno para decirlo en el live, porque obviamente mucha gente a lo mejor no lo sabe, que sí, House of Pain se unía con Running with the Devil en ese
famoso demo que le produjo, por supuesto, Gene Simmons de Kiss. Sí, de verdad que ese demo, bueno, se consigue ahorita en YouTube, en otros lados se puede escuchar, así que muy interesante eso. Bueno, vamos ahora a llamar también a nuestro tercer invitado, no menos importante, por supuesto, y aparte que él es una persona bastante especial porque él tocó con Van Halen, es decir, fue telonero o fue... abrió uno de los conciertos de Van Halen en esa famosa gira del año 83 en Venezuela. Y aquí lo tenemos, Víctor López, que de hecho él en su live, en su Instagram, publicó una foto de la época con Michael Anthony y una más actual también con Michael Anthony. Así que, Víctor, bienvenido. Y sé que tienes mucho que contarnos también aquí a todos nosotros. Pero bueno, primero te voy a preguntar, por supuesto, la misma pregunta que le hice a Alberto y a Marcelo, que es, ¿qué significa este primer disco debut homónimo de Van Halen para ti? A ver, Víctor, no te escuchamos. No te escuchamos, Víctor. No te escuchamos. A ver, Víctor. ¿Aló? Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Muy bien, muy bien. No, como estabas antes, como estabas antes. Ahí. Quédate ahí. Bueno, muy bien. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. De verdad. Y también quería decirles una cosa, que yo también soy de costa, pero de la costa de petróleo. Tú sabrás cómo es el tema, ¿no? Casi no te escuché. A ver, no te escuchamos wow. Esa parte. Aló, ¿me escuchas? Ahí te escuchamos. Ok, muy bien. Les decía que yo también soy de la Costa Rica, pero la Costa Rica en petróleo de Maracaibo, en Venezuela. Somos paisanos maracuchos. Sí, paisanos sí. Maracuchos, sí mismo. Sí, señor. Qué bueno, bien. Señor. Mira, tu pregunta es interesante porque... para mí, especialmente, hay un antes y un después respecto a Van Halen. Es como aquel rock que uno estaba acostumbrado a escuchar, que era un rock pesado, ese, digamos, un Deep Purple, un Black Sabbath. Black Sabbath, sí. Donde incluso Van Halen era el telonero de Black Sabbath. Y la verdad es que fue de un sonido oscuro a un sonido súper claro, súper entendible. Todo se oía de todo. Y fíjate que para mí me marcó tanto como digamos, el bajo para mí, que era digamos, lo más importante. Lo que yo más escuchaba en los bajos. Y obviamente con toda la armonía de un solo guitarrista con unas guitarras base y que se montaba encima, wow, o sea, era con una base con Alex y Michael Anthony, lo hacían todo, ¿no? Eso fue un antes y un después, o sea, un sonido oscuro de rock a un sonido muy claro, muy limpio dentro de lo que heavy metal era, porque ellos se definen como heavy metal, pero ese metal es un heavy metal muy, muy sonoro y muy armónico. Eso okay. Es lo que para mí... ¿okay? Bien. Sí, no, definitivamente. Y Víctor, también antes de que ya empecemos a hablar de canción por canción, tú sí. Conociste, por supuesto, a Michael Anthony. Te sacaste una foto con él. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, realmente los conocí a todos. ¿Okay? Okay. Yo, digamos, cuando ellos vinieron en el 83 a Caracas, tuve la gracia, digamos, de ser elegido para tocar con un grupo que era una selección de varios grupos, que era el grupo Masacre, le pusieron en ese momento, digamos, yo como invitado, y éramos cuatro músicos, digamos, cuando fuimos a esos camerinos, a nosotros nos dieron por camerino el baño público, ese era nuestro camerino, ustedes saben, como siempre, la banda telonera, siempre, ¿no? Pero bueno, así era la vida, hoy es, sigue siendo así. Pero yo sí tuve la dicha de entrar porque ellos eran muy humanos, o sea, eran músicos que se conectaban mucho, y tuve la gracia de conocerlos a todos. Recuerdo que el guitarrista nuestro
Edward, que tocaba en vez de tocar con la uña, tocaba con la mano. Y Edward, él en el día anterior que nosotros salimos en un programa de televisión, lo vio, y al día siguiente llegó y cuando lo conoció, le dijo dando un beso en el café. Y ese hombre tuvo una semana sin bañar. A ver, estamos perdiendo un poco. Ahora sí, continúa. Ok, decía que cuando entramos al camerino para conocer a la banda, el día anterior habíamos tocado en un programa de televisión en Caracas, y Edward Van Halen desde el hotel vio el programa, porque le fueron a decir que estaba tocando la banda que iba a abrirles el concierto a ellos, y él dijo, déjame ver quiénes son estos, porque también quiero saber quién me va a abrir el concierto. Al día siguiente, cuando llegamos y los conocimos, recuerdo que Edward, al guitarrista que tocaba con la mano, no tocaba con la uña, le dio un beso en el cachete, y la digamos que el tema es que él no se bañó por una semana y no quería que le tocaran el cachete, ¿no? Después que había ocurrido eso. Nos conocimos realmente a todos bien. El más serio, digamos, con menos contacto, era David y Rob, porque lo que hacía era mucha calistenia, cantaba en una esquina, brincaba, tenía colchones y todo eso adentro, porque la parte atlética y eso de él, ¿no? Y sí, conocí a Michael Anthony, que me lleva 8 años a mí. Yo tenía en ese momento 20 años y él tenía 28. Y me dijo, mira, el futuro está aquí, sigue dándole, tal, tal, tal. Desde esa época, digamos, estuvimos en medio contacto, y no fue sino hasta el 2014, 2015, cuando fuimos al NAMM Show en Los Ángeles, y yo me llevé la foto aquella pensando que a lo mejor lo podía ver, y resulta que me lo he cruzado porque tenía un stand de una de las marcas de bajo, de amplificadores, y yo lo chapié, como llamamos aquí, ¿no? Le puse aquella foto en la mesa a todo dar, y él cuando vio la foto y me dijo, recuerdo perfectamente esa foto, yo sé quién eres tú, eso es en Caracas, sé perfectamente quién eres, y ahora nos vamos a tomar una foto. Y nos tomamos esa segunda foto que posteé hoy, que es una foto, imagínense, 40 años después, y la foto es idéntica, el mismo brazo por detrás, la misma mano así, etcétera, etcétera. Y tengo una noticia interesante que decirles, que es que hoy me escribió. ¡Oh! Michael Anthony. Michael Anthony me escribió hoy. Si ven en mi Instagram, van a ver dentro de los escritos dónde está él escribiéndome, y con todos los corazoncitos y tal, y no sé qué, porque ayer le dije, mira, mañana voy a estar en el programa Qué Necios, si quieres te metes. Y vas a ver, porque vamos a hablar de muchas cosas evangélicas y nos vamos a hablar de ti también. Y hoy me escribió, y no sé si está ahí por ahí, pero sí, interesante. Bueno, sí, claro. Bueno, sería genial si se pudiera unir aquí. Wow, genial sería. Ojalá. El mismísimo Michael Anthony, ojalá y se pudiera unir. Eso sería, bueno, increíble, impresionante. Sí. Pero bueno, aquí de por sí tenemos a tres grandes músicos, dos guitarristas y un bajista, que de verdad que me da mucho honor tenerlos a los tres. Y bueno, vamos a empezar. Este es un gran disco, y de verdad que, bueno, como ya lo estaba mencionando Marcelo hace rato, esto se inicia nada más y nada menos que con Running with the Devil. Esa es la primera canción que, como dijo Marcelo, inicia como con esas cornetas así, y de pronto empieza el bajo potente de Michael Anthony, y de verdad que, bueno, es una de mis canciones favoritas de Van Halen. Nosotros, para que lo sepan, nosotros le ponemos puntuación a las canciones del 1 al 10. Yo a esta en lo particular le voy a poner 11, porque a mí me encanta el bajo, me encanta por supuesto el riff. Me parece que David Lee Roth tiene una actuación, a pesar de que David Lee Roth quizás no será el mejor cantante del mundo, pero tengo que admitir que aquí sus registros van bien altos, pues le pusieron en su lugar en el mundo del rock y del heavy metal. Así que para mí, del 1 al 10, esta tiene un 11, porque a mí me encanta Running with the Devil. Voy a empezar con Alberto. Alberto, ¿qué me puedes decir de esta canción de Running with the Devil? Y al final das tu puntuación del 1 al 10. Yo creo que esta es tal vez de las primeras canciones completas que escuché de Van Halen en general. El coro es súper pegajoso, o sea, es imposible no memorizar la melodía, y es muy catchy en general. Las armonizaciones de las voces me encantan.
Yo a esta le pongo un 10, no le pongo 11, porque hay un par de canciones que tienen el ritmo shuffle que me gusta un poquito más, que es Clásico Evangelio, pero a esta pongámosle un 10, pues sí me agrada bastante. Sí, no, no, es válido, es válido. Les recuerdo que aquí pueden poner la nota que quieran, si no les gusta la canción lo pueden decir, si les encanta, les fascina la canción, también lo pueden decir perfectamente, no hay ningún problema. Marcelo, ¿qué nos puedes decir de esta canción, de Running with the Devil? Bueno, antes de hablar sobre la canción, quería saludar a un par de amigos que se conectaron de acá a Argentina. Uno es Luqui, un chico de 12 años que siempre nos viene a ver a mi banda Spanish Fly, Tributo Van Halen, que acá les muestro el CD. Ah, maravilloso. Que Running with the Devil también está en el CD y es la primera, como tiene que ser. Y también mandarle un saludo a Lucas Jackson, que es un guitarrista que también me había hecho una entrevista, que él es un gran guitarrista que está haciendo unas movidas muy interesantes acá en Argentina con respecto a la guitarra. Y también con respecto al colega bajista, hay una foto que Michael Anthony tiene este CD que no hice tiempo a enviárselas, pero cualquier cosa al término del programa se las envío. Bueno, haciendo el primer análisis de la canción Running with the Devil, como les había comentado, esta canción estaba incluida en el demo que luego se llamó Van Halen Zero, que fue grabado producido por Gene Simmons. Lo que se escucha al comienzo son unas bocinas de camión procesadas en un estudio de grabación con la tecnología que había en aquel momento. Como dijo acá mi colega guitarrista, que está lo que sería arriba a la derecha, según Alberto. Allá. Muy interesantes las armonizaciones de los coros. Muchos cuando escucharon por primera vez cantando Devil y Roth pensaban que Devil y Roth era un cantante negro, por la voz que tenía. Es una buena canción para abrir, con un ritmo que no es rápido, pero que es marchoso, una canción sencilla. Un clásico de Van Halen, indudablemente, porque, digamos, no quiero regalar tantos 10, le voy a poner un 9, pero sí es una canción que se merece un 10, pero bueno, le vamos a poner un 10 para que no haya una, para que no sea como cuando el ecualizador pones todas las teclas arriba y es todo parejo, no tiene sentido. Vamos a ir nivelando un poquito y le vamos a poner un 9 a Running with the Devil, pero sí, es un temazo sin duda que cada vez que yo toco con Spanish Fly es una canción que no puede faltar, ¿no? Claro, claro, no, es válido, es válido. Y bueno, un dato que voy a agregar a lo que dijiste, Marcelo, esta es una de las poquitas canciones de la época de David Lee Roth que Sammy Hagar sí cantó. Esta es una de las poquiticas, porque sabemos que Sammy Hagar no cantaba mucho material de David Lee Roth, sí lo hacía, pero muy poco, y esta es una de las poquiticas que hizo Sammy Hagar en su tiempo con Van Halen. A ver, voy con Víctor, después voy con saludos con todos los que, pues, saludos a todos los que nos están viendo, ya voy a hacer los saludos, pero Víctor, ¿qué nos puedes decir sobre Running with the Devil? Bueno, estoy 100% de acuerdo con los comentarios. Es un tema muy, muy armónico, pero yo voy a ser muy rápido con esto. Yo escuché vocalizando tanto a David Lee Roth como a Edward Allen y a Michael Anthony sin guitarras esa canción, porque calentaban con ese tema y entonces se quedaban en el Devil, se quedaban y los tres sin nada y el camerino era increíble calentando. Eso yo lo escuché personalmente, increíble, ¿no? Yo le pongo un 8. Porque hay muchos temas mejores, o un 7, me voy a poner así medio antipático, 7, ¿por qué 7? Porque es que hay muchos temas que hay. A ver, Víctor, ¿puedes repetir nuevamente que se te fue la última parte? ¿Por qué un 7? Porque hay muchos otros temas donde hay que darles 8, 9, 10, 11 y 100 también, ¿ok? Es un tema muy bueno, para mí no es el mejor, sin embargo, a mí también me marcó porque quizás fue el primer tema que yo escuché de ellos en mi infancia. Fue el primero porque fue el que radiaron, digamos, este era el que estaba, ¿no? Un 7, correcto.
tremendo tema. Y lo otro es porque, musicalmente hablando, como él era de mucha armonía, él repitió la armonía. La repitió dos veces en el tema. Y a mí me hubiese gustado que la segunda parte hiciera otra cosa. Bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, sí, aquí hay mucha gente que le está poniendo 8, 9. Aquí, bueno, nuestro amigo Ernesto Javier Christensen, saludos, que está también en Maracaibo, le pone un 9. El Necio Marcos le está poniendo 10. Y por ahí Ronald, el Necio Chao, le está poniendo 9. Bueno, vamos a saludar en primer lugar a todos los que se van conectando y, por supuesto, a ustedes tres que son nuestros grandes invitados. Nosotros somos los Kenecios, por supuesto. Ya, bueno, Víctor, yo sé que ya nos más o menos conoce, pero para los que no nos conocen, somos cuatro venezolanos que estamos regados por el mundo. Está el Necio Marcos, el Necio Psycho, que le decimos cariñosamente, que él está en Santiago de Chile. Está el Necio Juan, que es el creador, el originario, vamos a decir, el que originó esto que se llama Kenecio. Él está ahora en España, estaba en México, ahora está en España, por lo tanto a lo mejor no nos está viendo en este momento por razones de uso horario. Y el Necio Tama, que él sí está conectado, está desde Milano, Italia. Y por supuesto yo, el Necio Carlos, que estoy aquí en Maracaibo, Venezuela. Y bueno, vamos a saludar, por supuesto, ya nos está viendo Ernesto Javier Christensen, que está también una Necio honorífica, Marlis Rojas, el Ronald Díaz, por supuesto, Julita Tamayo González, por supuesto, desde Mérida, en México, Marbella Guinán, que nos ve desde Caracas, José B. Valera, está también Héctor González, Edgar Marshall, también nos ve The Frame, también Roberto Oscar Juncal, Carlos Di Benigno, José Manuel, María Jimena Alfaro, Luca Toscano y Villa Dani, y también María Alejandra Pérez, también desde Guayaquil. Y también por aquí se está conectando uno de los integrantes de ese programa Yo Soy Chile, como lo es Yo Soy Bon Jovi, el que hace de Bon Jovi en Yo Soy desde Chile. Saludos para ti que nos estás viendo por allá. Y bueno, vamos a continuar, muchachos. Ahora vamos con quizás el que es considerado el mejor solo de guitarra de todos los tiempos, como lo es Eruption. Eruption, de verdad que a pesar de que dura 1 minuto 42 segundos la versión de estudio, en vivo dura hasta 10 minutos más o menos, pero es una cosa impresionante. Yo le voy a poner un 10, pero es por la calidad como solo de guitarra. Me encanta, de por sí Eddie Van Halen era un grosso, era era grande Eddie Van Halen. Qué lamentable que no, ya no está con nosotros, y que lamentablemente no se pudo reunir Van Halen con Michael Anthony, con David Lee Roth, o de pronto hasta con el mismo Sarno. Y bueno, me hubiera encantado, yo no tuve la dicha que sí tuvo Víctor y que tuvo Marcelo de poder ver a Van Halen en vivo. No tuve esa oportunidad porque, bueno, ya con la última gira que ya... Imagínense que yo sí vi a Wolfgang, al hijo de Van Halen sí lo vi. A Wolfgang Van Halen lo vi recientemente con su nueva banda, pero no lo pude ver con Van Halen. Qué lástima que no pude. Pero este yo, un 10, por supuesto. Alberto, ¿qué me puedes decir de Eruption? Ok, como canción como tal, pues no es una canción, es un solo de guitarra como tal. Como te comentaba al inicio, fue de las primeras cosas que me pusieron cuando yo estaba aprendiendo mis primeros acordes en la guitarra, y yo me preguntaba, ¿cómo se puede hacer en la guitarra? Sonaba diferente, bien curioso el timing, bien curioso el feel de Edward a la hora de tocar. Entonces, él, a la hora, uno como guitarrista, sacar solos de él, mucha particularidad a la hora del timing y el feeling que tiene él para tocar, y cómo posiciona las notas, cómo él visualiza las melodías, es bien interesante. Yo le pongo un 8 porque, digamos, no es una canción como tal, es un solo. Yo lo disfruto como guitarrista, ¿verdad? Obviamente, pero pongámosle un 8 justamente por lo mismo, porque no es una canción. Y sin embargo, fue el primer texto, la primera probada de Van Halen. Yo no escuché una canción, yo escuché Eruption y fue la primera vez que supe de Van Halen en mi vida. Oh, muy bien, muy bien. Por cierto, aquí te están enviando saludos, Alberto. Dice, ay, Dios mío, esa voz, lo dice Adriana. Bueno, una admiradora, qué bueno, qué bueno. Está muy bien. Bien. A ver, Marcelo, ¿qué nos puedes decir de Eruption? Bien, antes que nada le quiero enviar también un saludo a Roberto Juncal, que se conectó ahí, que es otra persona que siempre nos viene a ver cuando hacemos el tributo a Van Halen con mi banda Spanish Fly. Así que saludo a Roberto, que vive en una ciudad llamada Morón. Estamos más o menos a unos 30 kilómetros de Buenos Aires y siempre nos viene a ver. Bueno, Eruption, es verdad, no es una canción, es un solo de guitarra, es corto,
la versión en vivo que dura 10 minutos, en realidad la conexión de varios solos que hace Eddie Van Halen, conecta con Spanish Fly, que es algo así como el Eruption de Van Halen 2 tocado en una guitarra acústica. Conecta también con otro que se llama Cathedral, que está en Diver Down. Conecta con la intro de Mini Street, que está en Fire Warning. Al principio toca 3.16, que es una especie de balada acústica breve que la compuso para Wolfgang. Wolfgang nació el 16 de marzo, por eso se llama 3.16 la canción, que es del álbum Fuck, es ya de la época de Sammy Hagar. Conecta también con otro tema que está en Never Down, que se llama Little Guitars. O sea, todo eso es el Eruption de 10 minutos que hace Eddie en vivo. Yendo al Eruption que hace en Van Halen 1, bueno, nunca se había escuchado algo así antes. Algunos decían que cuando suena el tapping de Eruption pensaban que la cinta estaba acelerada. Otros pensaban que eran dos guitarras. O sea, y también claramente lo que Eddie bautizó el brown sound, el sonido marrón. El sonido marrón es algo que Eddie hizo con una distorsión, obteniéndola de alterar con un variac, que un variac era algo así como un tester de válvulas, llevar las válvulas al máximo, y este variac lo conectaba a un Marshall valvular de aquella época, que creo que era un J7800, y las válvulas calentaban de tal forma que obtenía esa distorsión de válvula que nunca se había escuchado antes. Hoy, esa distorsión de válvula se obtiene apretando un botón y los equipos valvulares o transistorizados tienen distorsión. Eso antes no existía. Había que sobrecargar las válvulas para obtener ese sonido de válvula que no era de pedal, sino de válvula. Bueno, Eddie lo obtuvo eso con un variac, llevando al máximo las válvulas, y eso que él no era técnico de sonido, ni técnico de amplificadores, tampoco era luthier de guitarras, simplemente era un muchacho inquieto, que tenía un sonido en la cabeza y quería ver de qué forma podía llegar ese sonido. Por eso ha roto amplificadores, ha roto guitarras, ha roto micrófonos y ha roto un montón de cosas. Pero logró ese sonido. El brown sound de la válvula llevado a la máxima potencia junto con un pedal que es un MXR Phase 90. Si escuchan el sonido que se escucha en Eruption, en realidad se escuchan en todo el disco, en todos los temas, pero en Eruption más que nada se escucha ese sonido gordito con esos timbres que en realidad lo obtuvo con un Phase 90. Por todo esto que acabo de decir y por todo esto de que nunca se había escuchado algo antes, ningún solo de guitarra, no se había escuchado ni siquiera ni en Jimmy Page, ni en Richie Blackmore, ni siquiera en el mismísimo Jimi Hendrix, ¿sí? Y esta técnica de tapping que la gente no entendía cómo había hecho, de hecho, Eddie Van Halen cuando lo tocaba en vivo se daba vuelta para que no se lo roben, antes de que haya grabaciones en vivo, antes de que salga el disco, Eddie, cuando hacía el tapping se daba vuelta para que no le copien la técnica. Por todo esto, Eruption no tiene otro que un 10. Hay muchos que, no me acuerdo, creo que tú, Carlos, decía, yo le pondría un 11. Bueno, 20, 100, pero el tope máximo es 10. Y bueno, yo, Eruption es uno de los temas o de los tracks de Van Halen 1 que le pongo sin dudar un 10. Sí, bueno, mucha gente aquí le está colocando 10, por cierto. Víctor, ¿qué nos puedes decir de Eruption? Bueno, lo primero es que tengo que felicitar a yo no llego a PLT íntimo de MXR3, pues, por los amplificadores tal, no llego a... Yo puedo decir sobre eso, es que yo vi una pedalera de 8 botones en el piso que no decía nada, eran 8 botones y un cable que iba acá, de atrás, y atrás lo que habían eran 8 gabinetes donde no había ningún tipo de amplificador por delante, y de esos gabinetes nada más que sonaba uno. Todos uh-huh. tenían un bombillito prendido rojo, pero solamente sonaba uno, igual que el bajo. Uh-huh. No nos dejaron mirar por detrás qué era lo que había, porque obviamente queríamos ver qué era, cuál era el invento.
yo no vi a Edward voltearse para que no vieran lo que había, pero de por primera vez que mostró un después pues muchos copiaron y muchos dio cuando digamos otros guitarristas y cosas absurdas interesantísimas con mucha presión por detrás, a veces había que taparse los oídos cuando lo veía porque era demasiada presión de sonido, pero a ese solo hay que darle un 10 porque este es el solo del 10, realmente el solo es algo muy estudiado, se ve que lo estuvo pensando muchas veces, de curso, hablando un solo que va a llevar una pero una ver con otra música, un 10 para ok, Víctor, ¿puedes repetir la última parte que dijiste antes de decir la puntuación? Pues se te perdió un poco la idea. Wow, no sé por qué se va la señal, sí. Pero decía que armónicamente hablando es un solo muy pensado, que escala tras escala se ve que él estudió mucho lo que iba a hacer, quizás puso y todo aquello. No es un solo improvisado, definitivamente, del momento en que lo hizo, un solo que lo estudió, digamos, está demasiado hecho, muy bonito, muy, muy, muy musical, muy armónico. Y obviamente con la técnica que utiliza, que es una técnica para el momento que veía, digamos, era el trending de las técnicas de guitarra para el momento. Era trending, era la moda. En ese momento todo el mundo empezó a copiar. Por eso un 10. Sí, sí, sí. Como tú lo dices, Víctor, una innovación en la guitarra y algo que después muchos copiaron. Esa es la verdad. Bueno, vamos con el siguiente tema, el tema número 3. Y este sí es un cover, no es original de Van Halen, sino que es de los Kings, del gran Ray Davies, Dave Davies, Mick Avery, de los Grand Kings, que por cierto están ahora celebrando sus 60 años de haber salido al mercado los Kings, con el tema You Really Got Me. Y obviamente esta versión de Van Halen para mí es increíble. Por supuesto, la original también me gusta, pero esta versión que hizo Van Halen es increíble porque además que se siente el bajo de Michael Anthony. Bueno, y eso te lo voy a preguntar ahorita cuando te dé la palabra, Víctor. Ese bajo de Michael Anthony se escucha muy, muy potente. Sabemos que Eddie Van Halen es como que el dios de la guitarra, pero Michael Anthony, hay que prestarle atención a Michael Anthony. A mí me encanta este tema, tanto la versión de los Kings como la versión de Van Halen. Yo, para mí, este tema es un 10. Alberto, ¿qué me puedes decir de esta canción? Sí, sí, de hecho, yo nunca he escuchado la original. Ahora que lo mencionas, voy a sacar la tarea de escucharla. Pero sí, digamos, el cover como tal me parece interesante porque le mete toda la vibra clásica Van Halen y le da un sonido muy catchy. Yo le pongo un 8. De hecho, no es una canción de mi tanto agrado del disco, pero no, realmente no tengo mucho que decir. Yo diría que un 8. Sí. Muy bien. Marcelo, ¿qué nos puedes decir de este cover de You Really Got Me? Bueno, como bien lo dijiste, es un cover de Ray Davies, de The Kings. Esto le debería restar puntuación, en realidad, a la canción. Pero, ¿qué pasa? Esta canción es muy importante dentro de la carrera de Van Halen porque fue el primer corte de difusión y también fue el primer video que se realizó el primer video que apareció de Van Halen en la tele fue You Really Got Me. O sea, la discográfica ya en ese momento presionaban a que estas bandas nuevas tenían que incluir un cover. Lo mismo pasó con Quiet Riot, con Can't Feel the Noise, unos años después. Todos saben esa historia. Por mi parte, yo toqué en el Whisky a Go-Go y me di el gusto de tocar You Really Got Me en el escenario Whisky a Go-Go, que fue donde ellos filmaron el video de You Really Got Me. Además, fue la primera canción que yo aprendí a tocar completa de Van Halen. No solo el solo de guitarra, sino la canción completa. O sea, si bien el primer tapping que yo aprendí a tocar fue Spanish Fly, por eso mi banda se llama Spanish Fly,
pero la canción completa con solo, con la canción del principio a fin, con la banda, fue You Really Got Me, y es una canción que la toco siempre en vivo, que nunca puede faltar y que me sigue emocionando, a pesar de que no es de Van Halen, y a pesar de que Van Halen, la banda, tiene la capacidad de cuando hacía un cover lo hacía mejor que el original, y además sonaba como un tema propio. Pasó con You Really Got Me, pasó con Pretty Woman, pasó con el primer tema, me sale la traducción en español, es ¿Dónde se han ido los buenos tiempos? Que es la primera de Diver Down, y pasó con otras, hasta ellos hasta han hecho temas de The Who, como Sometime Blues y Don't Want Fool the Game, que las hacían sonar como propias. Así que para mí, You Really, por todo esto que te expliqué, que es la canción que la primera que aprendí a tocar, que la toqué en el Whiskey Ahogó, por todo esto que estoy contando, no tiene otra puntos que un 10. Por supuesto, wow. Y si la comparas con la versión original, con la de los Kings, ¿con cuál te quedas? ¿Con Van Halen o con Kings? No, con Van Halen, indudablemente. Muy bien, muy bien, muy bien. Víctor, ¿qué nos puedes decir de este cover de You Really Got Me? Bueno, mira, me escuchas, ¿verdad? ¿Sí, se escucha? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Hay un tema aquí, generación, ¿okay? Y a las personas mayores que nosotros, tú les preguntas la comparación entre el tema original y el cover, te van a decir que el tema original, porque es un tema de estilo. El tema aquel era a los 50, eran unos, digamos, ese era el estilo de los 50, y eso es una maravilla de canción para los 50. Para el tiempo nuestro, el tiempo de los 50 queda como muy bobo, vamos a decirlo, respetando mucho a las personas, digamos, no porque sean mayores ni porque el tema era malo, sino que este tema de Van Halen tenía mucha maldad en la guitarra. O sea, tenía lo que él hace, tiene tanta fuerza a lo que está haciendo, igual que Pretty Woman pasa exactamente lo mismo, igual que cuando grabó Beat It con Michael Jackson, el tema Beat It, que lo está tocando Michael Jackson, bellísimo, toma la maldad cuando lo hace el solo. Entonces es exactamente lo mismo que ocurre con este tema, ¿ok? Él lo llevó a un nivel de maldad dentro del metal, digamos, lo que hace que la generación nuestra y las nuevas y las más jóvenes pues oigan el tema como más actual, pero los dos temas son muy buenos. Yo a ese tema, con ser un cover y además está muy bueno, también le voy a dar un 7. Pero es buenísimo, porque hay otros temas mejor, ¿ok? Y la vocalización, los coros, las armonías, a diferencia del tema original, se va muy arriba, muy bueno cuando está el bajo muy bien. Que del bajo tengo que decir algo interesante, que es que no necesitas ser virtuoso para tocar con Van Halen. Déjalo que la guitarra sea el virtuoso, porque lo que necesitas es una buena base. Y si el bajo hubiese hecho algo con virtuosismo, excepto que una buena base, quizás no hubiese sido tan bueno. Lo bueno es que Michael Anthony en el bajo toca con muy preciso, toca las notas que tienen que ser, en el tiempo que tienen que ser, y además acompaña al bombo o a los dos bombos y a la caja, que es el redoblante, lo acompaña perfecto. Entonces, hacen el trabajo cada uno perfecto, más nada. Es así. Pero para mí es un 7. Soy así bien duro, pero un 7. Sí, sí. Bueno, es válido, es válido. Es válido. ¿Querías decir algo, Marcelo? Coincido con ese análisis de bajista, coincido al 100% con ese análisis de bajista, yo totalmente de acuerdo. Gracias, gracias. Sí, no, de verdad, y bueno, y ustedes que son dos músicos, y bueno, que tenemos tres músicos aquí, de verdad que me encanta escuchar de las perspectivas de un músico sobre todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Muy interesante todo lo que han dicho. Bueno, vamos a continuar ahora, y este es otro single, otra canción que quizás es súper obligada en Van Halen. De hecho, esta fue la canción
con la que cerraron tanto el concierto de Argentina como el concierto de Venezuela. Esta fue la última. Y bueno, Víctor y Maceo, que estuvieron tanto en Argentina como en Venezuela, o en Caracas, mejor dicho, en esos conciertos de Van Halen, ellos cerraron con esta canción, con Ain't Talking About Love, que quizás es una de las obligadas de Van Halen, una canción que, bueno, hasta el mismo Sammy Hagar la tenía que hacer, y creo que fue la única que hacía durante la primera gira. Bueno, esa y Panamá hacía en la primera gira que él hizo con Van Halen, la del 5150, el 5150, hacía estos dos temas, el de, bueno, You Really Got Me también lo llegó a hacer, el de Ain't Talking About Love, y por supuesto, Panamá fue el otro que hacía. Y bueno, lo que puedo decir de Ain't Talking About Love es que, bueno, es un tema obligado para cualquier versión de Van Halen, incluso con la versión con Gary Cherone también era obligada esa canción. Así que, por ser la canción que es, por ser el single, por ser la, como quien dice, la leyenda que hace Van Halen, yo le doy un 10 a este tema. A ver, Alberto, ¿qué nos puedes decir de este tema, de Ain't Talking About Love? A esta se le puede poner un 11, de ser necesario, sí. De hecho, esta creo puede ser mi canción favorita de este disco, entre esta y Running With The Devil. Vieras que, curiosamente, a mí lo que más me gusta de Van Halen, en general, no hablando del guitarrista, sino de la banda como tal, es el feel tan alegre y tan catchy que tiene, más allá del virtuosismo de guitarra, que obviamente es evidente. Pero estas canciones son esas que te generan esa vibra. Y entonces, esta puede ser de mis favoritas, si no la favorita. Entonces, yo diría con un 11. A esa sí se merece un 11, sí. Muy bien, muy bien. Marcelo, ¿qué nos puedes decir de Ain't Talking About Love? Bueno, antes de hablar de Talking About Love, te comento algo. Lo que es cuando se editó originalmente Van Halen 1, que venía tanto en cassette como en vinilo, venía lado A, lado B, ¿no? Siempre mi preferido de este álbum fue el lado A. Desde Running With The Devil hasta I'm The One, que son los temas que comienzan y terminan en el lado, con Spanish Fly los hicimos todos. Y del lado B hicimos dos temas, que luego te voy a contar cuáles son, ¿no? De hecho, había un proyecto con Spanish Fly de recrear todo el álbum Van Halen 1, o casi todo el álbum Van Halen 1. Así que imagínate lo importante que es para nosotros este álbum, ¿no? Con respecto a Ain't Talking About Love, coincido con vos, es una canción obligada, la cantaron todos los cantantes que pasaron por Van Halen, era una canción que nunca faltaba en un repertorio de Van Halen en vivo, que por lo general, si no era la última, era una de las últimas. Es totalmente icónica, obligada. O sea, si hay un chico que aprende a tocar guitarra y quiere tocar el estilo Van Halen, la intro de Ain't Talking About Love la tiene que aprender a tocar, si no, no sabe lo que es Van Halen. La intro está tocada con la técnica de palmuting, de ir asorrinando las cuerdas, y también donde se escucha este brown sound de una forma pero explosiva. Nunca se había escuchado ese brown sound antes, con esta distortion de las válvulas sobrecargadas y el Phase MXR90, como les conté antes, que luego el Phase 90 de MXR lo reeditó la marca EVH, EVH, la marca Eddie Van Halen. Al principio era un pedal de color naranja y cuando lo sacó EVH, fue el primer pedal que sacó EVH y que tiene los colores de Van Halen, rojo con las rayas blancas y negras, como la guitarra de Eddie. Se escucha el brown sound, pero de una forma, o sea, por eso les digo, el chico que está aprendiendo a tocar la guitarra y quiere como Van Halen, eso es lo primero que tiene que escuchar y lo primero que tiene que sacar, antes de sacar un tapping, para que sepan lo que es la rítmica, una intro y la técnica de palm muting de lo que fue Eddie Van Halen, ¿no? Con respecto a la canción, es una canción que está hecha básicamente con dos acordes, un la menor y un sol, que Eddie la compuso como en broma hacia el movimiento punk rock que estaba en esa época. Como diciendo, ustedes hacen canciones sencillas, yo también puedo hacer una canción sencilla. Y que Eddie no la quería tocar porque fue una canción que la hizo en broma, que la hizo como burlándose de los punks. Y la canción, cuando toma forma y Devil Roth le pone una letra, cuando la presentan, o sea, fue una canción que pegó tanto que todos los fans de Van Halen le pedían que toque esa canción, que era una canción
canción tan sencilla como pegadiza, ¿sí? Y se convirtió en un clásico. O sea, a partir de ahí la banda no dejó de tocar esa canción. Con un solo sencillo melódico que remata con un jeite de ligados en pentatónica. Como les dije, Eddie tenía vergüenza de presentar esta canción por lo sencilla que era, pero se convirtió en un clásico y una canción obligada de Van Halen en sus conciertos. Para mí, a mi modesta opinión, Van Halen tiene muchísimas canciones mejores que esta, pero muchísimas, pero esta es un clásico. Es por eso que para mí la canción tiene un 9. Muy válido lo que dices. Y eso que yo la toco siempre, amigo, la toco siempre en forma obligada, pero bueno, como la canción para mí tiene canciones mejores, y el mismo Eddie le daba vergüenza presentarla, a pesar de que es un clásico, para mí tiene un 9. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, y que también en esta canción Eddie toca una cítara eléctrica, algo que quizás no se había visto hasta ese momento, pero no la cítara como la que usaba George Harrison en los Beatles, sino una cítara eléctrica, tocando durante el solo, que es la parte interesante de este de Ain't Talking About Love. Así que... Sí, ese dato no lo tenía. Ese dato, soy sincero, sí, bueno, no lo tenía. De verdad que sí, ese te lo estoy dando en este momento. Víctor, ¿qué nos puedes decir de este tema, de Ain't Talking About Love? Bueno, mira, este era... con el que yo, por obviamente el show siempre es el mismo cuando va al tour, y ese es el tema con el que siempre, ¿no? Pero si te vas del concierto no lo escuchas, porque no lo van a tocar antes que la gente lo diga otra, ¿ok? Entonces ellos saben, terminó el show, van a empezar a prender las luces y la gente va a estar bulla que ellos vuelven a salir. Los próximos tres temas, que son los que cierran ya definitivamente el concierto, este es el último. Yo diría que, una vez más, otros temas más que es un buen tema. Es un tema rebote porque es como el tema, como son temas sencillos, pero que la gente los entiende. Entonces, al tener pocas notas, llegan, ¿ok? La gente los come mejor, vamos a decir. Un tema muy comercial y que tiene que ver con un clip que se repite eternamente a través de toda la... en medio de la batería, a toda. A ver, Víctor, te estamos perdiendo, Víctor, te estamos perdiendo. Yo digamos, porque este es el tema que puedo dar para finalizar, luces, etcétera. Yo a este tema le doy un 8. Muy bien, muy bien. Por cierto, Víctor, aquí te están saludando. Laura te está diciendo, hey, está Víctor, el mejor bajista que he escuchado. Felicitaciones por ese regreso con Resistencia. Madre, gracias, gracias. Bueno, gracias, Laura. Imagínense. Claro. Gracias. Claro, claro que sí. Es que tenía que decir eso porque, imagínense, ese regreso de Resistencia es que la banda con la que yo toco desde hace muchos años, que yo salí, me fui afuera y en este momento estoy en Venezuela porque estamos coordinando todo lo que tiene que ver con la gira que viene ahora a mediados de año, es Resistencia. En Argentina sé que lo han escuchado mucho. En Costa Rica no lo sé, pero sería bueno si pones Resistencia is Back, ahí vas en Instagram, vas a ver un video que lanzamos en noviembre, ahorita lanzamos lanzamos el segundo video que tiene que ver con el nuevo álbum y bueno, estamos con eso. Pues. Claro. Okay, gracias, okay. Gracias por nombrar lo del retorno, pero sí, estamos en eso. Volvemos. Claro, claro. No, sí, por supuesto. Ya después del live, yo les recomiendo a los tres que se sigan mutuamente entre los tres para que, por supuesto, mantengan el contacto, porque siempre es bueno que entre músicos se conozcan y sepan, se intercambien material. Mira, estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto, así que es importante eso. Sabemos que, bueno, al final les voy a dar oportunidad a todos para que se promocionen, por supuesto, a lo que terminemos ya el análisis. Vamos a continuar ahora con la canción número 5. La canción número 5 es I'm the One. I'm the One, que es un tema bastante rápido, yo creo que uno de los más rápidos del disco. De hecho, he escuchado otras bandas haciendo esta canción. Sé que
Parecerá raro, pero la banda Four Non Blondes también hizo esta canción. ¿Se acuerdan de esa banda que hacía la de What's Going On? Esa banda hizo esta canción para una banda sonora, no recuerdo qué película, pero la hizo. A mí esta canción me gusta bastante. Lo que pasa es que a mí este disco me encanta, y me disculpan si les parece exagerado que yo le dé un 10 a todo, pero no le voy a dar 10 a todo, por supuesto, pero yo le doy un 10 a esta en particular. Alberto, ¿qué nos puedes decir, Mae, de esta canción? Mae, bueno, no, mira, esta canción sí, también me gusta, no es de mis favoritas realmente. Esta es una canción que sí peco de dejarla pasar bastante, a pesar de que tiene un ritmo bastante rápido, muy característico, muy agradable de la época, pero vieras que a mí lo que me gusta de Van Halen no es precisamente eso. Hay cositas por allá que me gusta detallar de Van Halen. Si yo quiero escuchar cosas un poco más rápidas, trato de buscar otras cosas. Entonces, ya esta sí le pongo como un 8. Esta no es de mis favoritas. Está muy bien. Y bueno, Marcelo, esta es la que cierra precisamente el lado A, bien sea del cassette o del disco vinilo. Esta es la que cierra el lado A, obviamente, y que tú obviamente la has interpretado en vivo. ¿Qué nos puedes decir de I'm the One? Bueno, una acotación de lo que vos dijiste. Es verdad, la versión de No For Bronze es muy buena y está en la banda de sonido de la película Airheads, Cabezas Huecas. Airheads, esa es. Una película que protagonizaba Brendan Fraser, que todavía él no era tan conocido en Hollywood. Dame una película rockera de unos chicos que tenían una banda que van a la cárcel, sí, sí, y todo eso. I'm the One, bueno, es como Eruption, es una bomba, es una cosa explosiva que tira todo abajo. A partir de este I'm the One, Van Halen tuvo la metodología de que todos en sus álbumes, hasta el último álbum que editó Van Halen en vivo, tienen un tema speed con doble bombo. O sea, si vos observás en Van Halen 2, es Live and the Sky. Si observás en Women and Channel Friends, es Lost of Control. Si observás en Fire Warning, es Sinner Swing. Y así, bueno, si observás en 1984, Hot for Teacher. Y si observás en todos los discos de Van Halen, hay un tema speed con doble bombo. Gracias a haber introducido James Craig. No siempre estaba en el mismo lugar. Por ejemplo, en 1984, Hot for Teacher es el primero del lado 1, y así. El Up in the Sky, que está en Van Halen 2, también es el primero del lado 1. Sinner Swing, que está en Fire Warning, es el anteúltimo del lado 1. Perdón, en Van Halen 2 es el primero del lado 2, y bueno, sucesivamente. Listo, vamos a concentrarnos en I'm the One. I'm the One es una bomba, es una cosa increíble. Los riffs, los solos de Van Halen, que son un montón. Los coros, la parte esa tipo swing, que se quedan todos cantando en el medio. El final. Es un 10, pero de acá a la China. Es como Eruption, o sea, ¿no? No tengo dudas que es un tema que lo pongo, y si lo ponías en esa época a todo volumen, te tiraba un edificio abajo. Es una cosa increíble, es increíble y bastante difícil tocarlo. Desde ya te digo. Exactamente, exactamente. Y bueno, Víctor, ¿qué nos puedes decir de este tema? Que por cierto, aquí el bajo con Michael Anthony es bastante potente, Víctor, ¿no es así? Sí, ya. Pero no te estamos escuchando bien, Víctor. A ver. Aló, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. ¿Mejor? Sí, okay. Sí. Decía que en ese momento fue una, yo diría, para mi edad del momento, esa fue la primera vez que yo vi los sistemas inalámbricos para instrumentos. Entonces, pero lo vi después, porque yo recuerdo que Michael Anthony en ese tema
que él tocaba mucho con uña, más que con dedo, una que otro tema lo hace con dedo, pero toca con uña, era como tan caranca, tan caranca, tan caranca, tan caranca, tan caranca, tan caranca, tan y eso, y yo decía, ya, espérate, está, ¿cómo está haciendo? Y él daba vueltas sobre su propio eje. Yo decía, ¿y cómo hace? ¿De qué tamaño es ese cable que él tiene enchufado al bajo, tan largo, que no se enreda, que no se termina, porque daba 10 vueltas, tanca, 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 y lo que hacía era vueltas sobre su propio eje, y no, es que no tenía cable, lo que tenía era el equipo inalámbrico de del bajo, ¿no? Pero nuevamente vuelvo y repito, bombo, caja y bajo era uno solo. Entonces eso hace que esos temas tengan una, oye, no sé cómo decir esa palabra, pero tengan como una fuerza, digamos, de base. La base rítmica es increíble en ese tema. Y no para, desde que arranca hasta que termina, y yo no sé cómo no se cansaba. Pero ese tema, como no es mayor cosa, para mí es un 8. Muy bueno. Sí, no, Defi. Quiero remarcar algo que decía Víctor, el taca, 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 taca. Eso es un ritmo boogie boogie que los Van Halen tomaron del jazz. Los Van Halen tomaban muchas cosas del jazz, como ese swing tarara, tararara en el medio, tomaban muchas cosas del jazz. Estos boogie boogie o temas speed, como yo le decía, donde Alex hacía uso del doble bombo. Este ritmo boogie-woogie también lo van a escuchar claramente en Hot for Teacher, que es el primer tema del lado 2 de 1984. Como le dije antes, siempre ellos tenían un tema así, boogie-woogie speed, en cada uno de sus discos. Podía estar ubicado en diferentes lugares, pero en Van Halen 2 y en 1984 era el primero, en Far Warning era el anteúltimo, el lado 1, bueno, y etcétera. Si recorren toda la discografía de Van Halen, van a notar que está ese tema con ese ritmo, taca, 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 como decía Víctor, que la base es un boogie-boogie del jazz. Eso es algo también que hay que remarcarlo. Sí, importante, importante esa influencia jazzística en Van Halen, de verdad que wow. Y bueno, eran unos músicos, bueno, era Eddie Van Halen un músico y siguen siendo músicos Michael, Alex y David Lee Roth, por supuesto. Vamos a continuar, ahora sí pasamos al lado B. No te escucho, no te escuchamos, sí. Víctor. A ver. Tengo que decirte algo sobre eso también, que dentro del boogie boogie y ese timing, no es fácil mantener ese timing, sobre todo en el caso de Alex, por tanto tiempo. Y eso no ibas, era un reloj, porque Alex lo que sí tiene, que no es el baterista virtuoso, pero es un relojito. Y los contratiempos los tiene perfectos. Okay. No es fácil mantener ese tiempo desde el principio a fin de la canción. Y eso era, Dios, parecía que estuviese grabado, que no fuese él el que lo tocaba. Sí, 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 definitivamente, sí, Alex, sí, otro sí, gran. Coincido totalmente con Víctor, sí, sí. No, yo también coincido con él totalmente. Vamos a continuar ahora el tema número 6 o el primer tema del lado B de este disco, que es Jamie's Crying. Y bueno, Jamie's Crying también tiene un riff bastante característico, que de hecho es una canción que ha sido sampleada por raperos incluso. Muchos raperos han usado precisamente Jamie's Crying, no sé por qué, pero les encanta ese riff y lo han rapeado en diferentes canciones. En este momento no me recuerdo cuál es la canción esa famosa que usó este riff precisamente, pero sí, esta canción de verdad, yo la primera vez que la escuché, me llamó la atención el coro de Jamie's Crying. Qué bueno. Disculpen, pero le tengo que poner 10 a esta canción. A mí me gusta esta canción, de verdad. Así que bueno. Alberto, ¿qué nos puedes decir de Jamie's Crying? Es buena. Y sí, tenés razón. Si ha sido utilizada, el coro es bien pegajoso, bien característico. Me gusta muchísimo la vocalización. Yo creo que es lo que le pone como ese sazón bien interesante a los coros en las canciones de Van Halen. Esta tampoco es de mis favoritas, pero sí, sí está por ahí, entonces hasta la voy a poner un 9. Un 9, muy bien. Marcelo, ¿qué nos puedes decir de Jamie's Crying? Comenzar del lado 2 de lo que es, o de lo que era Van Halen 1 en ese momento, que las canciones ya nos dan un poco más de descanso, quizás, ¿sí? No son tantos hits todos para arriba, que en realidad es lo que es el
el lado uno, porque el lado uno es hoy por hoy un hit tras otro, la verdad. Este es un lado que nos da un poco más de descanso. Jamie's Crane es una canción divertida, fiestera, como decimos acá en Argentina. No es una canción de un ritmo rápido, una canción que se deja escuchar, pero que también nos deja un descanso, justamente porque no es tan rápida. Es una canción, yo diría, simpática. Yo le pongo un 8. Y por cierto, que esa es la misma puntuación que le está poniendo mucha gente por aquí. Por ejemplo, JG le pone 8. Bueno, Ronald sí le puso un 10. También esto le pone un también. Bueno, también saludos a querida María Alejandra, también desde Guayaquil, está viendo. A ver, Víctor, ¿qué nos puedes decir de este tema? Y al final de que termines de hablar de este tema, te están preguntando aquí que dónde se consigue una gorra de resistencia. Así que, bueno, primero responde de, exacto, esa, que dónde se consigue la venta. ¿Y qué nos puedes decir, bueno, de Jamie's Crane? Bueno, coincido con Marcelo un poco. Es un tema comercialoide. De descanso también, de hecho es el tema que uno cuando está tocando dice, ya va, vamos a descansar un poquito, vamos a darle más suave para, ¿no? Sin embargo, nivel vocal muy, muy alto, porque los coros son muy altos, ¿ok? Y yo diría que este es uno de los temas del sex symbol que impulsa mucho a David Lee Roth. Porque cuando él estaba cantando, oh, Jamie's crying, la gesticulación de él cuando está haciéndolo y todos los movimientos que hace con esa canción, llamaba mucho la atención, más que lo que estuviese haciendo la batería, el bajo y el mismo Edward Van Halen, ¿no? Una canción súper comercial, bonita, armoniosa también, y yo creo que va por ahí. Es un tema de un 8. Sabes que lo que acabas de decir, Víctor, está cool, porque está el DVD de Van Halen en Argentina, incluso se puede ver en YouTube, y es donde David Lee Roth se pone delante de la cámara y empieza a hacer todo tipo de gestos. Sí. Así que lo que vos decís es tal cual. Es donde David Lee Roth saca toda su teatralidad y quiere captar la atención de todas las cámaras. Eso, lo que decís, es tal cual, aparte está registrado en el video. Sí. Así que es tal cual. Sí, tal cual. Lo vi en vivo, lo vi haciéndolo, digamos, de un lado de la tarima allí, ahí mismo, ¿no? Después les digo lo de la gorra, ya van a estar disponibles en Instagram, para, sí. Quiero una gorra de esas. Bueno, perfecto, los que estén interesados en gorras de resistencia. Ah, bueno, tienes que enviar un, tienes que enviar a Argentina. La envío con mucho gusto. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a continuar ahora con un tema también algo potente, así como I'm the One, así como Running with the Devil, que es Atomic Punk, un tema quizás poco conocido, pero que siempre me llamó la atención, porque así se llamaba una banda tributo a Van Halen, de donde salió el que actualmente es vocalista de Steel Panther, que es, bueno, se le conoce como Michael Starr, pero el nombre real es Ralph Saenz. De ahí salió este gran cantante, que por cierto, lo hace muy, 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 muy parecido a David Lee Roth. Sí, también salió este guitarrista, Satchel, era también de Atomic Punk. Correcto, correcto. De ahí de esa banda. Y actualmente, Atomic Punk tiene un guitarrista llamado Frankie Lindia, que es endorser oficial de EBH, de EBH, la marca de Van Halen. Los últimos videos de testeo de guitarras amplificadores lo hace este muchacho Frankie Lindia, que también tocó en Rat, y es raro porque es una especie de Eddie Van Halen rubio. Es rubio, no es de pelo negro como Eddie Van Halen. Es el primer Eddie Van Halen rubio. Búsquenlo, que como guitarrista es excelente. Frankie Lindia se llama. Lo voy a buscar para ver sus interpretaciones. Aunque bueno, antes de bueno, obviamente a Atomic Punk yo le voy a poner una nota bastante extraña, pero es 9.5 le voy a poner. No le pongo el 10 porque bueno. Pero bueno, ¿saben quién también hace unos covers increíbles en guitarra de Van Halen? Este muchacho que tengo al lado, que es Alberto, aquí, pura vida mae.
De verdad, vean cuando termine el live, métanse en el canal de Instagram de Alberto y vean cómo él interpreta Jump, cómo interpreta otras canciones de Van Halen. Increíble. Así que, Alberto, ¿qué nos puedes decir de esta canción, de Atomic Punk? Porque venimos de una canción muy, muy relajada. Yo normalmente, cuando escucho cualquier disco, cualquier artista, inicio, o sea, no pongo canciones, sino que pongo el disco a correr y escucho lo que me gusta y ahí repito lo que me gusta. Esta canción sí, de una vez, o sea, venía a escuchar la anterior que no me gusta tanto. Esta sí me llamó la atención. Me hizo, ahora sí te digo, este no fue el primer disco, creo que es tal vez por un tema generacional, este no fue el primer disco de Van Halen que yo escuché. Sin embargo, sí fue como el segundo, y igual lo puse a correr. Y curiosamente, este es, si no es mi favorita, creo que esta puede ser mi favorita, así como un 20, porque esta, curiosamente, creo que es mi canción favorita del disco. Sí. Excelente, excelente. Por cierto, te siguen enviando saludos, Alberto. Tienes un club de fans enamoradas aquí. Bueno. Cosas buenas, así me hago bien. Ya, el análisis no es, no es tan profundo, entonces por lo menos. Está muy bien, está muy bien. Me apoyen ahí en los comentarios. No, qué bueno, qué bueno. No, no, pero saludos para todas ellas, las que nos están viendo. Me encanta que mujeres también nos vean, así que, y que les encante Van Halen, les encante la música. Maravilloso, maravilloso. Marcelo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, de lamentablemente tengo que disentir con Alberto. Siempre, aunque esto es así, o nunca vamos a opinar igual. Siempre fue la canción, claro, que menos me gustó de Van Halen 1. Es una, la veo como una canción oscura, con un riff a lo Black Sabbath y unos gritos altos a lo Deep Purple. La hace, es una canción interesante, es una canción explosiva, pero por ser una canción oscura siempre fue la que menos me gustó del disco. De hecho, muchas veces cuando escuchaba el disco la salaba, porque no me gustaba. Nunca entendía cómo hacía el efecto del principio, pero con los años descubrí cómo lo hacía. Agarraba y ponía al máximo ese brown sound que les conté, que era la distorsión al palo, como decimos en la Argentina, y con el Phase 90 MXR al palo. Y lo único que hacía era hacer esto. Eso es lo que se escucha al... con un poco de delay. Eddie es muy de hacer los efectos con los dedos, ¿eh? No crean que es una persona de unos máximos efectos. Todos sus efectos salen de sus dedos, como el tapping, los armónicos, el uso de la Floyd Rose. De hecho, también una anécdota, quizás Víctor puede llegar a coincidir, que en la prueba de sonido, acá en... cuando hicieron el concierto en Argentina, trajeron un rack. Y el rack era toda una novedad, ¿no? Y conectan todo, incluso la pedalera de Eddie, si Víctor no me deja mentir, en esa gira de Devil Down, era una pedalera toda con cinta, toda, era una cosa, como decir, acá un cajón de manzanas con unos pedales todos encintados, no era una gran pedalera. De hecho, una vez Ted Nugent conectó en la pedalera de Van Halen, dice, pero ¿cómo vas a sonar así con esta pedalera que es un carcacho, es una basura? Y no podía creer que esa pedalera sonara así. La cuestión que traen también un rack de última tecnología y no funcionaba. Y no funcionaba y el técnico maldecía a todos los asistentes, ¿cómo puede ser que no funcione? ¿Qué sé yo? Y Eddie Van Halen estaba cruzado de brazos así, mirando, riéndose como se reía él. Y dice, no funciona, va más, sí, no hay problema. Agarró, enchufó directamente y sonaba igual. O sea, necesitó de ese rack para sonar. Por eso les digo, todos los sonidos que Eddie produce, los produce de sus dedos, no los produce con mayores efectos. Salvo un delay, salvo el phase, salvo el flanger, salvo un poco de chorus, el uso del potenciómetro con el delay, sale todo de sus dedos. Y con respecto a la canción, sí, como dije, es una canción que a mí me resulta oscura. Tiene unos riffs a lo Black Sabbath y unos coros a lo Deep Purple, los gritos de Devil y Roth, que la hacen interesante, explosiva, pero por ser tan oscura siempre fue la que menos siempre me gustó del álbum y para mí tiene un 7. Es válido, muy bien. Víctor, ¿qué nos puedes decir de esta canción de Atomic Punk? Me escuchan, ¿verdad?
Vuelvo a conseguir a coincidir con Marcelo. Yo no voy a hablar mucho de este tema porque la verdad que si el disco se llegara a rayar, ojalá se raye en esa canción. Para tanto, no. Me van a matar los que me están escuchando y los amantes de Evangelio. Pero que si se va a rayar, que se raye en esa canción. Eso es un 0.000.00. Yo no le doy el medio. Le pedimos disculpa a Alberto, que está ahí arriba, que dijo que es una de sus canciones preferidas. Se va, Alberto, ¿qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? No, Alberto, no. Es que tienen tantas canciones tan buenas que para mí esta canción era un relleno. Era una canción de relleno. Mira, hay que sacar otra para terminar el disco, para completarlo. Pon esa. Dale, dale que yo me pego atrás y lo que salga, eso es lo que grabamos. Es algo así. No. Esta canción no me dice nada. A lo mejor si yo fuese el telonero de Black Sabbath, yo también buscaría tocar un tema así, para por lo menos para que la gente diga que yo también hago bulla como ellos, ¿no? Y Black Sabbath a mí me encanta. A todo eso, a todas esas, ¿no? Yo soy muy Black Sabbath. Estamos con Dio. Me gusta mucho esa forma. Pero esta canción, 0.000.00. No doy ni medio. No, bueno, no. Pero está bien tu sinceridad, Víctor. Me gusta tu sinceridad, de verdad que. Y es válido. Mire, como yo se los dije al principio, aquí ustedes pueden tener la opinión que quieren. Si no les gusta la canción, díganlo, no me gusta. Y si les encanta, la aman, también lo pueden decir. No hay ningún problema. Así que vamos a continuar ahora. Seguro que Alberto la toca buenísimo, por si acaso. Coño, porque. Gracias. Y no, tú sabes, ¿no? Al César, lo que es del César, y la gente cuando hace las cosas bien, perfecto, y seguro que le suena como los dioses. Pero a mí no me gusta. Está bien, se vale. Gracias, igual. Claro. Yo que no, sí. Diría que se noche, no diría que se claro raye que el disco claro en esa sí. Canción, pero bueno, con agarrar y saltar la púa al track 3 estaba bien. Sí. Exacto. Bueno, o adelantar el CD o simplemente adelantar en Spotify, como es ahora, que ahora es Spotify o YouTube o cosas así, lo puede adelantar, no hay ningún problema. Bueno, aquí nos dice Ernesto, yo como soy más amplio en los gustos, el hard rock de Van Halen me encanta, así como la oscuridad de Black Sabbath, por supuesto, o de Mercyful Fate, por decir unos pequeños ejemplos. Bueno, sí. Todo eso es válido. A mí también me gustan ambas. Todas las bandas esas me gustan también. Yo soy bastante melómano, por decirlo bien, así. Bien. Así que bueno, vamos a continuar ahora. La siguiente canción, Feel Your Love Tonight. Y bueno, esta, aquí sí, como que sí me encuentro ya como que con canciones que no son tan de mi gusto. Pero bueno, yo esta canción, por lo que es y por el ritmo que tiene, yo le voy a poner un 9. A esta canción, porque bueno, tiene un coro más o menos pegajoso, pero bueno, no es de mis favoritas, por supuesto que no. Alberto, que ¿qué nos puedes decir de Feel Your Love Tonight? Para mí esta sí se siente como el relleno. Esta es la que ya cuando pasé de la anterior que puse mi favorita, fue como, tal vez por eso, y no me llamó. Esta la terminé de escuchar y no le puse mucha atención. Esta sí se lleva un 7. Esta es de las que del todo no me llaman. Sí. No, va. Válido. Marcelo, ¿qué nos puedes decir? Feel Your Love Tonight me pasa algo muy parecido con Jamie's Crying. Es una canción que todavía te deja descansar, es una canción fiestera, es una canción simpática, es una canción que el riff me hace acordar mucho a Kiss de la época de Rock and Roll Over. Lo primero que escucho es que la canción me suena a Kiss. Y bueno, yo antes de ser fanático de Van Halen, fanático de Kiss. Así que la canción me gustaba. Pero es una canción, en cierta forma, consigo con Alberto, liviana, digamos, ¿no? Es simpática, es rockera, pero es liviana, que se puede escuchar y te deja descansar. Y lo mismo me pasa como con Jamie's Crying, así que le pongo la misma puntuación, un 8. Exactamente. Bueno, antes de darle la palabra a Víctor, saludos a, por supuesto, a Alnesio Juan,
que está conectado desde España. Bueno, ya es bastante tarde para él, pero él nos dice: definitivamente este disco marcó un antes y un después dentro del rock americano. De hecho, marcó a muchas bandas de la época que consideraban a Eddie y a David Lee Roth todos unos dioses. Claro que sí, por supuesto. Eso es totalmente de acuerdo, Juan. Víctor, ahora sí, ¿qué nos puedes decir de Feel Your Love Tonight? También un tema para descartar dentro, comercialoide. No voy a comentar mucho sobre este tema porque no es. Esto sí. al grano fuiste. Un 7. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora con Little Dreamer. Es el tema siguiente. Este también, bueno, yo creo que entra a la categoría de relleno también para mí. Así como aquí sí voy a coincidir con ustedes, creo yo. Yo a este le voy a poner simplemente un 8.5. Yo estoy muy bueno, yo estoy como que muy decente con este disco. Y a veces también yo puedo ser como Víctor, pero realmente, bueno, con este disco, porque este disco de verdad que me gusta bastante. Y bueno, yo le voy a poner 8.5 a esta canción. Alberto, de hecho, ¿qué nos puedes decir de este tema de Little Dreamer? También, hasta le pongo un 7. Sí, ya. Yo creo que ya esta parte del disco, ya te soy totalmente transparente, ya no lo escucho tanto. Yo escucho la primera mitad o las primeras canciones, la verdad es esa. Entonces ya esta canción sí. Digamos, ahora prefiero escuchar este lado del disco en un bar, en un lugar o sentándome mientras estoy haciendo otras cosas, que tal vez no tengo una escucha activa. Sí, pero como para yo sentarme a estudiar y detallar, no es algo. Entonces a esta le pondría también un 7. Para no ser muy grosero, como decimos acá. Claro, está muy bien. Marcelo, ¿qué nos puede decir? Bueno, Little Dreamer fue otra de las canciones que he llegado a tocar con Spanish Fly. No la toqué mucho, pero la he tocado. De mi punto de vista personal, al escuchar la canción cuando era chico, a veces la escuchaba, a veces no, porque bueno, era una, creo que es la más lenta del álbum. Quizás. Me parece sublime la parte vocal de David Lee Roth, la forma como lo canta, como se le dice a un cantante, hay un término que se llama crooner. Un crooner es un interpretador, como a los crooners se le decía a cantantes como Charles Aznavour y ese tipo de cosas, o mismo Frank Sinatra. Digamos que David Lee Roth acá hace ese despliegue, que también se nota mucho en el álbum Manhattan 2, en temas como Beautiful Girls, ¿no? Que se nota esa cosa de histrionismo, de frasear, de seducir. O sea, me parece genial la parte vocal de Roth en la canción. Me parece también un solo muy interesante, muy climático. No se hacían ese tipo de solos antes. Era muy moderno, muy avanzado. Pero el tema que la canción sea tan relajada... quizás es una canción que a mí no me motiva tocarla tanto en su momento. La habíamos tocado motivado por el cantante que teníamos en esa banda, y que fue el primero, y hace poco también el segundo cantante de Spanish Fly me propuso de hacerla. Quizás es una canción más para cantantes que para guitarristas, por la experiencia que yo he tenido. Yo no me muero por tocarla, quizás. Me gusta escucharla y me gusta escucharla a veces. Estoy entre un 7 y un 8 con esta canción, así que bueno, quizás tiro un 7.50, digamos. Ok, está muy bien. Víctor, ¿qué nos puedes decir de este tema de Little Dreamer? Víctor, ¿escuchas, Víctor? A ver. Ah, ¿nos escuchas, sí, Víctor? ¿Me escuchas? Ahora sí. Oye, siempre el que tiene... Ajá, sí, ahora sí, ahora sí. Sonido, como que soy yo. Mira, ese tema es una buena... Ajá. Muy americana. Que le gusta... a ver, es un tema que se tocaría muchísimo en los bares en Estados Unidos. Donde la gente va al bar a escuchar buena música, con una buena banda tocando, eso es lo que la gente escucharía. Es un tema con muy americano. Y es verdad que The Coach hace con sus vibratos, todo bien, lo
ver, Edward era un pianista. Te estamos perdiendo, Víctor, estamos perdiendo. Había estudiado piano clásico, digamos, era pianista antes que guitarrista. Y se ve que hay su tendencia, que también obviamente estudió algo de jazz y todo eso. Esta canción tiene un funk por allí detrás, ¿ok? Que le da un swing, pero más hacia bar. Esto es una canción de bar, más que una canción de concierto, para un público, un fan que lo está escuchando en un teatro, ¿no? Esto es más un tema de bar, vamos para el bar a escuchar una banda en la noche, para mí. Eso, este tema es un 6. Un 6. Tema bueno. Muy bien, muy bien. Tema bueno. Está muy bien. Ok. Vamos a continuar ahora con el tema número 10 del disco, y este es otro cover. Este disco tiene dos covers, por supuesto ya hablamos de You Really Got Me, y este que es Ice Cream Man, que es un tema original de un hombre que se llama John Bream, que era un artista bluesero de Chicago, que hizo este tema y hace muchos años, y Dave Lee Roth lo rescató, y de hecho Dave Lee Roth es el que toca la guitarra acústica al principio y después se une la banda completa, por supuesto con Eddie Van Halen haciendo ese solo de guitarra increíble. A mí esta canción me encanta, yo creo que es la única que quizás yo salvo de verdad de este lado B, por el segundo lado, como se le llama, Ice Cream Man, y un tema que sigue, Dave Lee Roth lo sigue interpretando en vivo, y de hecho la última gira que hizo Van Halen con David Lee Roth, la seguían tocando, y de verdad que bueno, y era un momento que mucha gente esperaba, el momento de Ice Cream Man. Yo a este tema le pongo 10 porque a mí me encanta, personalmente. Alberto, sí, ¿qué nos puedes decir de este tema, de Ice Cream Man? Sí. Bueno, realmente eso es como lo que me engancha, tal vez, de esta canción más. No sé, ya llevo como un rato de estarle dando vueltas de por qué tal vez el lado B no me gusta la segunda mitad. Ya tal vez le tengo prejuicio, ya voy a poner un 9, porque sí, lo único que me gusta prácticamente es el solo de guitarra y no es algo que yo me fije. A pesar de que soy guitarrista, si una canción no tiene solo de guitarra, todo bien, pero si más bien al revés, la canción tiene un solo y lo único que me gusta es el solo de guitarra, la canción probablemente no me va a gustar. Entonces, viendo de esa manera le pongo un 9. O sea, a pesar de que la canción es buena y todo, no me llama tanto. Está bien, es válido. Marcelo, bueno, ¿qué coincido nos puedes decir totalmente de con vos, Carlos. Es la mejor canción del lado 2. Y me pasa lo mismo que con You Really Got Me, porque los dos son covers. Pero los Van Halen se lo apropiaron de tal forma que parecen temas propios. Una canción totalmente explosiva que Roth, la primer parte cantando blues, donde él toca la guitarra, donde la guitarra incluso tiene una afinación para que él toque con cejilla, que se escucha al bajo y el trin, 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 las cuerdas altas de la guitarra, con una afinación no sería muy difícil. Entonces él afina la guitarra de forma tal que todo eso lo hace tocando haciendo cejilla con el dedo uno. Y luego entra la banda y con ese groove que marca el estilo Van Halen, y el solo de guitarra, que también es uno de los mejores solos de Eddie Van Halen. La mejor canción del lado 2, la realmente bomba de lo que es el lado 2, no tiene otra puntuación que un 10. La mejor canción del lado 2. Es Van Halen en su máxima expresión. Es así. Me gusta eso que acabas de decir, Van Halen en su máxima expresión. Creo que el Van Halen de la primera época es Ice Cream Man, a pesar de que es un cover. Lo mismo pasa con You Really Got Me y con otras bandas, con otros temas que sí son de Van Halen, como Running with the Devil o los que venimos hablando, ¿no? O sea, son los temas que incluso hablábamos, o Víctor no me va a dejar mentir, son esos temas que están dentro de los bices, que están dentro del listado de temas que no pueden faltar, y es un cover. Pero Van Halen lo hizo como si fuera propio. O sea, repito, es Van Halen en su máxima expresión. Exacto. Víctor, ¿qué nos puedes decir de este tema de Ice Cream Man? Mira, yo soy muy bluesero, ¿no?
pero esto tiene un medio blues con otras cositas. Lo interesante es cómo, o sea, cuando tú escuchas un tema y el tema es bueno y tú lo haces tuyo y la gente cree que además es tuyo, es cuando tú llegaste a la gente y dijiste, la gente dice, wow, es que espérate, este hizo algo que el original no hizo, que me llega. ¿Okay? Aquí vemos cuatro cosas importantísimas que ocurren. Lo primero es la voz de David Lee Roth, ¿okay? Es un tipo que está cantando un tema con mucho feeling, ¿okay? Y empieza a llegar. Guitarra acústica con mucho feeling, muy, muy rock and roll, ¿okay? Después empieza la banda, arranca la banda y tenemos una batería muy Van Halen, tal cual, con un bajo detrás, cotón, copaco, cotón, copaco, cotón, copaco, cotón, a lo largo de toda la canción. Ahí no hubo otra cosa que no fuera eso, con todas las notas que corresponden en cada uno de los cambios de acordes. Y después viene el increíble solo, que tiene tapping full, ¿ok? Este sí puede ser uno de los temas donde él se volteaba para que no lo vieran, porque él tocaba a un lado y otro, a un lado a otro, a un lado a otro. Brincando, corriendo, yo recuerdo que en este concierto, en este tema, él empieza a correr y me recuerda mucho, porque yo tengo un amigo en Miami, venezolano también, que se llama Gustavo González, el famoso Kabubi. Muchos músicos venezolanos van a saber quién es. Él tiene una banda, se llama Trip Machine, o Trip Machine en Miami, muy buena. Donde ellos van a hacer ahorita inclusive un tributo a Van Halen, ahorita creo que es el 13 de marzo o por allí. Y él es tan Van Halen que este tema lo toca idéntico, ¿okay? Pero no es tan solo que él es tan Van Halen, sino que su teléfono, su número de teléfono termina en 5150. La placa, la chapa, la placa de su carro termina en 5150, ¿ok? Él es 51, si uno quiere recordar su teléfono es facilito, porque inclusive en secreto les voy a decir, a lo mejor la cuenta del banco, la clave es 5150. Así que, entonces, este tema es un tema que hace eso, que la gente reconozca a Van Halen, y cualquiera que toque un cover con el estilo de Van Halen va a decir, este es Van Halen, en vez de decir que era el tema original, ¿ok? Y este es un tema que prende al espectáculo, o sea, el espectador en este tema explota, ¿ok? Porque arranca muy bonito, pero a mitad, cuando tan, 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 y de ahí se fue, olvídense. Y este solo es un solo que combina tapping con flow rose, con la palanca, lo hace, pero magistral, o sea, increíble como no hay una nota que desafina, no hay una sola nota que desafina. Es increíble, es increíble. Este tema para mí, 9.75. Buena, 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 sí, e interesante, sí, puntuación, Víctor, sí, de verdad que sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos ya a ir al último tema, el que cierra el disco, que es nada más y nada menos que On Fire. Y bueno, aquí, bueno, también coincido con todo lo que han dicho ustedes, Marcelo, Alberto, Víctor, de que quizás el lado B es un poco para de relleno, pero yo a este tema, bueno, le voy a poner un 9. Tiene un coro bastante, bastante pegajosito, por decirlo así, un poquito pegajoso, pero bueno, ahora quiero escuchar más bien las opiniones de ustedes. Vamos a empezar, Alberto, sí, no, ¿qué nos puedes decir de On Fire? La gasolina, como decimos acá, sí, ya esta parte yo sí le pongo como un 8, un 9, tal vez sí, porque sí, el coro es pegajoso, es muy característico, digamos. Eso es lo interesante, tal vez, de David Lee Roth, que la vocalización la hacía de tal manera que vos la escuchabas una vez, te ibas para la casa y no se te salía la cabeza, y la tarareabas y la cantabas, entonces se le da el mérito, o sea, que vocalmente es bien interesante, pero sí, ya aquí ya a mí no me llama tanto la atención, no, para mí no tiene tantas dinámicas y tantas cosas que me llamen la atención. Entonces le vamos a poner un 8.
Muy bien, muy bien. Marcelo, ¿qué nos puedes decir bueno, de On Fire? En un principio, On Fire me pasaba lo mismo como con Atomic Punks, que me parecía una canción oscura, con unos riffs que nos hacían acordar a Black Sabbath, con los gritos agudos arriba a lo Deep Purple de Devil y Rot, pero con el paso del tiempo descubrí que era la canción perfecta para cerrar el disco. Es mucho más explosiva que Atomic Punk y tiene mucho más gancho, o sea, realmente es, o sea, si Ice Cream Man es una bomba, bueno, esto sería, qué sé yo, una granada, supongamos, ¿no? Con el tiempo me di cuenta que es una gran canción y que también es la otra faceta de Van Halen más oscura, que rescata más a las influencias, como dije, Black Sabbath. También, dicho por el mismo Van Halen, ellos tienen mucha influencia de The Who, de Led Zeppelin y ese tipo de cosas. Así que me parece una gran canción para cerrar, me parece explosiva, me parece una buena canción, así que yo le doy un 9. Bien, coincidimos ahí, Marcelo. Sí. Y por aquí, era una canción que antes no me gustaba, pero con el paso del tiempo dije, no, es una gran canción. Muy bien, muy bien. Víctor, ¿qué nos puedes decir de On Fire? Bueno, es un buen tema, digamos. Te estamos perdiendo, Víctor, te estamos perdiendo. Aló, ¿ahora sí? Ahora sí. Ok, gracias. Me van a decir que yo soy un crítico empedernido, musical, que no sé qué, pero la verdad es que no es así. El tema es que cuando el muchacho empieza a tocar guitarra en su casa, los primeros temas que empieza a tocar, aunque no pareciera, porque es por capacidad y nivel musical, no, todavía no tiene el oído suficiente como para escuchar aquellas cositas pequeñas que ocurren, muteos, el propio tapping que sale desafinado y todo eso. Entonces prefiere tocar temas más sencillos donde es puro acorde, no hay mucho que hacer, ¿okay? Entonces todas las bandas cuando arrancan a tocar son bandas de acordes, acorde tras acorde, acorde, puede ser repetitivo, puede ser un acorde que va y viene y todo aquello, que suena increíble y que las mamás y los papás los mandan a callar, ¿ok? Pero entre los amigos suenan increíbles. Para mí esto es un tema así, o sea, un tema más de muchacho, no es un tema, y como digo, me van a criticar horrible porque es que estoy hablando mal, pero no estoy hablando mal, yo creo que Van Halen es Van Halen y tiene... O Van Halen es Van Halen y tiene unos temazos para que me vayas a poner un tema como este, igual que el otro que dije, 0100. Este es un tema que al final gusta, porque los gritos, y coincido sí con Marcelo, los gritos de David Roth hacen que el tema suba, ¿ok? Y todo aquello, y ven algunas armonizaciones que finalmente, fíjense cómo es tan así, que los bajistas cuando empiezan a tocar, que no entienden que son bajistas, que lo que tienen que hacer es base, que no son la guitarra, ¿ok? Son bajos. Empiezan a hacer dibujitos, ¿ok? Empiezan a dibujar, y uno la agarra y empieza también a dibujar, yo no digo que no lo hago, uno se cree guitarrista y no es, uno es bajista. Entonces, aquí vemos a Michael Anthony en el bajo, haciendo dibujitos sobre el propio tema. Entonces, ¿qué te dice eso? Él mismo debe estar sintiendo que el tema le faltan cosas, que no es suficiente con que él haga la base con Alex Van Halen, sino que hay cosas que van más allá. Por eso este tema, un 5. Un 5. No, está bien, es válido. Marcelo. Te aclaro algo, bueno, este tema también integró el demo que Gene Simmons grabó para... la banda Van Halen. Y también algo interesante, remarcando con lo último que dijo Víctor y con algo que yo también mencioné, cuando él habla de los tonos altos de David Roth, no dejemos de lado que también ahí estaba Michael Anthony colocando esos tonos altos, y le da cierto virtuosismo de decir, bueno, el bajista no es solo bajista, también es un buen corista, y eso hay que destacarlo.
porque la verdad hace que el tema digas, wow, increíble. Sí, tengo que decir algo más. Yo vi a Michael Anthony con su banda, la banda de él, con Joe Satriani tocando, y él era el cantante de la banda. Y quieren que les diga algo, no me gustó. Porque es muy alto, muy alto. Entonces, es un muy buen corista, estoy de acuerdo, es muy buen corista, pero él canta muy alto. De hecho, es difícil lo que hace, no es fácil, es demasiado bueno. O sea, yo no hago eso, no, sí. Yo no llego ahí. Tiene que ser un cantante muy, muy de un registro súper alto. Entonces, él en su banda, él canta tan alto como eso, ¿no? Y fíjense que no, yo la verdad que preferí verlo tocando, digamos, acompañando y haciendo los coros muy buenos. Sin embargo, esos coros son necesarísimos con Van Halen. Sin esos coros, Van Halen tampoco suena Van Halen. Es muy típico, muy específico. ¿Okay? Esos coros son, de hecho, Edward Van Halen y él, los dos haciendo coros, como les digo, yo los vi en el camerino calentando a los tres. ¡Wow! O sea, yo dije, Dios mío, o sea, ni las gaitas maracuchas, güey, pues, ¿no? para lo que... Totalmente. Ok, muy bueno, muy bueno. Pero bueno, es así. Estoy de acuerdo también con él. Sí. ¿Ibas a decir algo más, Bar Marcelo? No, no, que coincido totalmente con lo que dijo Víctor a lo último. Los coros de Michael Anthony terminaban de cerrar el sonido de la banda Van Halen. O sea, uno muchas veces escuchaba un fragmento de un tema de Van Halen y se daba cuenta que era Van Halen porque escuchaba esos coros. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo y que nos siguen viendo por aquí por el live. Bueno, vamos a terminar ahora con la puntuación final del disco ya en general, ¿ok? Así que, bueno, yo al disco yo le pongo un 10, porque de verdad que a mí me parece un gran disco en general, en líneas generales, vamos a decirlo así. Alberto, ¿qué puntuación le das final al disco en líneas generales? Ok, yo le doy un 10, pero porque los discos que más me gustan no es este, yo les pondría un 20, un 30, pero es el disco que nos da la esencia, nos da ese primer glimpse, nos da esa mayor cantidad de crudeza, por así decirlo, y es donde empezamos a ver los cimientos de lo que es una carrera increíble. Yo viéndolo desde la perspectiva guitarrística, que es prácticamente lo que más estudio y lo que más le pongo atención, creo que ahí se captura mucha esencia y te deja un registro de cómo Edward va evolucionando como músico, como compositor, y también cómo él nunca dejó de lado su esencia, que se ve ahí, por complacer, por apegarse a algo, sino que él mantuvo su estilo, mantuvo su esencia, y yo creo que es un 10 por la importancia histórica que tiene el disco, en lo que es el trayecto de la música en general, no solo el rock, no solo el metal, sino de la música en general. O sea, es un disco que tiene muchísima importancia, entonces un 10. Perfecto. Marcelo, puntuación final del disco en general. Bueno, si me habrán visto que estuve ahí con unos movimientos medio raros, es porque me estoy quedando sin batería. Ahora conecté el cargador al celular. No, indudablemente yo, como fanático de Van Halen, que tengo una banda tributo, que tengo la enorme responsabilidad de ser el Eddie Van Halen dentro de mi banda tributo, y por lo que significa, por lo que significó en mi infancia, por lo que significó en mi formación de guitarrista, no puede tener menos que un 10. Yo creo que están entre Van Halen 1 y 1984 los dos mejores discos de Van Halen, pero no, o sea, por el virtuosismo, por el nivel, puede que 1984 sea mejor, pero por la esencia y por la revolución que generó, por haber hecho una brecha y haber declarado un antes y un después, no solo en la guitarra, sino en la historia del rock, Van Halen 1 es no solo el mejor disco de Van Halen, sino uno de los mejores álbumes de rock de toda la historia. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Víctor, ya para cerrar, ¿qué puntuación le das al disco? Bueno, mire, si yo empiezo a sumar el 0.000 casi dos veces, un 5, un
si es un 9, No te estamos escuchando, Víctor. No te estamos escuchando. A ver. Miren, si yo sumo todo eso que yo dije y después lo divido entre el número de canciones, esto debe dar como 50. Ok. Ok. Miren, definitivamente, aunque uno pueda decir que cero y todo eso, esto es un disco 10. Esto es un disco de 10-10. Esto es un disco que para esa época era una banda de avanzada. Era una banda que no hacía lo que ellos hacían. O sea, entonces uno no puede ponerse a decir, y me perdonen, como les digo, no pareciera crítico, pero no es tanto así. Uno se pone a decir que si cero, que si tres, y uno no es nadie para estar diciendo eso, pero yo les voy a decir, es un 10, es un 20, es un 30, es un 100. O sea, son discos que cualquier melómano tiene que tener, cualquier persona que le guste la buena música, obviamente en su tendencia, cada quien a su gusto, pero un heavy metal, el rock como tal, en todos sus movimientos, porque esto tiene de todo un poquito, es un disco que hay que tener en casa. No tenga ese disco que se llame rockero, no ha escuchado buen rock. Ese es uno, entiendo, por lo que digamos uno por allí ve, es uno de los 7 discos famosos del rock and roll. Como tal, y le dicen rock and roll, pero no es rock and roll, es rock como tal, tiene su estilo. Eso es un discazo. O sea, la colección Van Halen hay que tenerla toda. Hay unos mejores, unos peores, hay que tenerla toda. Pues, lástima que él no está, y a lo mejor, pues, él estará escuchando en algún sitio del universo que yo estoy diciendo esto, pero sus discos hay que tenerlos todos, son discos de 10-10, son discos, canciones mejores unas que otras, pero en general es increíble. Y esa banda era lo que era porque el apellido Van Halen estaba ahí bien marcado. Ese es mi punto. Excelente, excelente. Bueno, de verdad quiero agradecerles mucho a los tres por habernos acompañado la noche de hoy. De verdad que me encantó estar con todos ustedes por aquí. Y antes de despedirnos, bueno, le voy a dar la oportunidad a cada uno de promocionarse, por ejemplo, por supuesto. Y vamos a empezar con Alberto. Alberto, de verdad, de Costa Rica, pura vida, mae, por cierto. Y tú tienes un canal increíble en Instagram y en YouTube. Gracias. También. Y bueno, ¿tienes alguna actividad, algún concierto que vayas a dar próximamente? Todavía no tenemos agendado nada. Tenemos ahí un par de especiales de Iron Maiden, de Alice in Chains, de Megadeth, y también toco en una banda original que se llama Aeons of Silence. Entonces, por si les gusta el death metal, cosas un poquito más pesadas, ahí los invito a seguir. Ahí pueden ver en mi canal los accesos a las cuentas. Y yo también personalmente he bajado un poco, tal vez subir contenido. Estoy más ocupado creando música y grabando. Sin embargo, ahí también estoy subiendo covercitos, estoy subiendo solos originales y una otra cosa, pues si quieren darse la vuelta, ahí en mi canal estoy subiendo contenido. Excelente. Gracias, de verdad, y te iba a agradecer ahí por el espacio, de verdad que fue muy divertido, muy entretenido escuchar diferentes opiniones generacionales, personas que han tenido experiencia de cerca, y muy interesante. Más bien les agradezco a todos también por el insight, por la oportunidad, y estuvo bastante agradable el rato. Claro que sí, claro que sí. Esperamos volver a contar contigo, Alberto, en cualquier momento. Marcelo, igualmente, tú tienes tu banda Spanish Fly, el tributo a Van Halen. ¿Tienen algún recital próximamente, algo que quieran promocionar? Y, por supuesto, las redes sociales. Justo no tenemos ningún recital porque estamos buscando bajista. Así que si Víctor llega a venir para la Argentina, podemos hacer alguna audición. No sé qué le parece. ¡Oh, excelente, excelente! Yo, por otro lado, ahora dentro de poco, más exactamente el 9 de marzo, va a tocar Motley Crue de Flea para acá en Argentina. Y además, yo tengo una banda tributo a Motley Crue llamada Lauder, que incluso tiene más años que Spanish Fly, tiene más de 20 años. Wow. Así que tengo un par de shows con esa banda. Por otro lado, aprovecho para decirles que yo tengo este disco editado, ahí que no se ve reflejo, que participaron dos músicos de Rata Blanca, Gabriel Marian, que hizo coros en el tema Dance the Night Away, y Javier Retamoso, tecladista de Rata Blanca, en el tema Jump, ¿sí?
Este disco, después cualquier cosa te paso a vos, Carlos, o si no a Marcos, llegó a manos de Michael Anthony. Hay una foto de Michael Anthony en Pasadena, la ciudad donde eran los Van Halen, en el Guitar Center, cuando presentó un bajo Signature de la marca Schecter, que un amigo mío llamado Marcelo Beguar, que está viviendo allá hace 20 años, un argentino que está allá hace mucho tiempo en Los Ángeles, le facilitó el CD. Yo no se lo di personalmente, sino se lo di a mi amigo. Pero tengo la foto de Michael Anthony con el CD de Spanish Fly en la mano. Wow. Y bueno, como habrán visto más o menos rápidamente, a ver si lo logro, porque estoy medio con el celular, no sé si ahí se ve. Esta es la guitarra que uso para tocar mi tributo a Van Halen, una réplica de la Kramer 5150, con micrófono Seymour Duncan y palanca Floyd Rose. Y mira, acá tengo mi cabezal EVH, sí, que se ve. Y ahí tengo un mini amplificador EVH, que es el mismo que tengo acá, pero en miniatura con el parlante, que lo compré en Samash la primera vez que fui a Los Ángeles. Así que aprovecho también a enviarle un saludo a Rick Waite, el gerente de Samash de Sunset Strip, que junto con mi novia nos atendió muy bien y que, bueno, que como les había dicho, me di el gusto de tocar You Really Got Me, que fue la primera canción que saqué de Van Halen y que fue la primera canción que editó Van Halen en video. Yo me di el gusto de tocar en el Whiskey Go, que fue donde Van Halen grabó el video de esa canción, You Really Got Me. Wow. Fui tres veces a Los Ángeles, las tres veces toqué en el Whiskey y las tres veces toqué esa canción. Así que realmente es algo que me llena de orgullo. Y muchísimas gracias a vos y a Marcos de Kenesios por invitarme a mí y a todos los que estamos acá en esta transmisión a hablar de este disco, a hacer este análisis de Van Halen 1. Yo desde mi humilde posición de acá de Argentina. Un saludo también a todos los que se conectaron y estuvieron enviando sus saludos. Y bueno, muchísimas gracias y ojalá que se repita. Si puedo serle útil en otro análisis de otro disco, sea de Van Halen o de la banda que sea, estoy a su disposición. Claro que sí, claro que sí. Pues cualquiera de los tres volveremos a invitarlos, por supuesto que sí. Eso tenlo en cuenta que sí lo vamos a hacer. Y bueno, finalmente, Víctor, que por supuesto, con el regreso de Resistencia, por supuesto, Víctor, ¿qué planes hay por ahí próximamente con Resistencia o de lo que estés haciendo? Bueno, primero que nada, qué programazo, me encanta, Alberto, Marcelo, Carlos, coño, gracias, los comentarios increíbles, me encantan, unos musicazos, sé que conocen lo que están haciendo, y bueno, toda la gente que se conectó, de verdad, muchas gracias, de verdad, y obviamente la invitación, pues qué necios que están haciendo tremendo trabajo, ¿no? Así. Bueno, mira, Resistencia is Back, que es como hemos nombrado nuestro canal de Instagram, mira, tenemos 10 años pensándola, 10 años para volver, ¿sí? Arrancamos en el año 79, Metallica, yo no sé dónde estaba, porque jamás había Metallica, y Metallica apareció después, ¿sí? Y miren a dónde llegó, y nosotros todavía, Dios mío, pensándolo, ¿no? Son cosas de la vida, pero 10 años pensamos, César y yo, César el vocalista y yo, en ver de qué manera podíamos nosotros ofrecerle a nuestros fans de aquella época, que éramos famosos y no lo sabíamos, como yo digo, no lo sabía. Yo esto, ¿no? Siempre con música propia, digamos, nuestro rock es muy propio, nuestro rock tiene un estilo muy particular. Y bueno, en los últimos 4 años comenzamos ya hacer lo que era el revival de todos los temas que la gente había escuchado con algunos discos, el disco hecho en Venezuela, que es un disco icónico que no, pues está en todos lados, por allí, en las redes, en ¿cómo se llama? Spotify, etc. Y bueno, decidimos volver a la palestra, y entonces la R empezó otra vez a tomar vida. Y resulta que entonces ya la gente por ahí está hablando de Resistencia y de nuevo con los músicos originales, porque tuvo
digamos, muchos cambios en el tiempo. Lamentablemente nuestro guitarrista Rodrigo Yoma falleció y nuestro baterista Ricardo Escobar también falleció. No es porque estemos viejitos, sino que, bueno, tocó, ¿no? Lo cual lamentamos muchísimo porque pues eran pilares fundamentales de la banda. Ricardo y yo hacíamos una dupla al estilo Michael Anthony y Alison Helen, digamos, que había una base muy buena. Ahorita estamos utilizando pues el baterista que nos grabó, tremendo baterista, muchacho joven, pero muy bueno. Y bueno, estamos de vuelta, ya a mediados del año estamos en Venezuela haciendo giras, así que espérennos pronto. Esto suena a cabilla, suena muy bien, no debo ser yo el que lo dice, pero la verdad que a nuestro estilo es el estilo de resistencia original de siempre. Y bueno, estamos para ustedes, esperamos verlos, esperamos que asistan, que vayan, que nos apoyen, que vayan a nuestros conciertos. Digamos, estamos pensando arrancar en Caracas y luego pues iremos a las ciudades del interior del país. Porque por cierto Maracaibo no nos ha llamado nadie. Maracaibo un poco lamentablemente deprimido por el tema de luz y cosas de esas que ha fallado mucho, pero bueno, ya estaremos. A toda la fanaticada rockera venezolana les mandamos un beso, un abrazo, un corazón grande, todo el cariño del mundo, igual como se los envío a la fanaticada en Argentina y en Costa Rica. Pues de verdad que ojalá nos conozcamos pronto y podamos tocar juntos, porque lo mejor para un músico es poder compartir y tocar con otro músico. Es la forma de conectarnos, es la forma de comunicarnos con el lenguaje universal que es la música. No es necesario abrir la boca ni pronunciar palabras. Con sonar las notas que hay que sonar, ya uno va feliz. Así que bueno. Lo esperamos ver pronto en nuestro concierto, lo que yo diría, Resistencia Is Back. Y bueno, las gorritas van a estar disponibles perfectamente y a ustedes les voy a enviar algunas. Claro que sí. Gracias, Víctor. Gracias. Sí, es pendientes con eso porque lo están pidiendo muchísimo por aquí, gorra, franelas, playera, de todo están pidiendo, pero bueno, sí. Pendientes de las redes sociales, sigan a todos los que están aquí en el live, sigan también a Kenesio, nuestro canal de YouTube, esta entrevista va a quedar aquí grabada, o mejor dicho, este análisis va a quedar aquí grabado, después lo pasaremos a YouTube con una buena edición, así que gracias a todos por conectarse, gracias Alberto, gracias Marcelo, gracias Víctor, gracias por acompañarnos. Y bueno, ya la semana que viene tendremos más de Kenesio. Así que nos vemos. Ya, chao. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias. Roquéalo. Alberto. Gracias, Víctor. Gracias, Marcos. Y me despido con las zapatillas Van Halen. Exacto. Chao.